Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un abrazo muy especial para todos ustedes. La familia Laf, que cada 8 días está con nosotros aquí a partir de las 10 de la mañana con Zona Laf, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Cómo nos alegra estar en contacto con todos ustedes? Recuerden que la producción y dirección de este espacio es de Daniel Urrea Muñoz. Y el saludo para todo nuestro comité ejecutivo, encabezado por Jaime Herrera, nuestro presidente. Juan Manuel Gómez, nuestro director ejecutivo, y el resto del comité ejecutivo, también integrado por José Fernando Londoño, por Jorge Ríos y por John Bernardo Ochoa. El saludo también para Joan Molina, nuestro director deportivo, y para todos los empleados de la Liga Antioqueña de Fútbol. Todos los jueves, recuerden, estamos acá en vivo y en directo con Zona LAF, el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Don Gustavo Vaquero, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va, señor? Buenos días, Giovanni. Muy bien, otra vez desde casa, contento. Una edición más de Zona Laf, cada vez con más seguidores, Gio. Efectivamente, porque cada vez crecemos mucho más en la sintonía de toda la familia LAF en todo el departamento de Antioquia, en Colombia y en el mundo. Ya prácticamente con 2 meses de cuarentena, pero aquí siempre al pie del cañón. Camila Sañudo, buenos días. Hola Gio, hola Tavo y a todos los que hasta ahora están conectados a Zona LAF. Muy contenta de un nuevo programa más con muchas noticias de la actualidad de la Liga Antioqueña de Fútbol. Bueno, hoy vamos a tratar varios temas que nos interesan a todos los de la familia LAF y tienen que ver primero con el campeonato virtual. Un campeonato virtual que la verdad ha creado mucha expectativa con los deportistas, con los entrenadores, los árbitros y todos los que pertenecen a la familia LAF, porque es un campeonato virtual con el PlayStation, con el PS4. Los que les gusta jugar al fútbol virtual los tendremos a partir del próximo domingo. Y tenemos invitados para que todos ustedes escuchen sus impresiones en torno a este campeonato que va a empezar el próximo domingo. Y por supuesto, tenemos a Camilo Torres, quien es el coordinador de este campeonato. Primera vez en la historia que la Liga Antioqueña de Fútbol hace un evento de manera virtual. Camilo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Giovanni. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Camila. Un saludo especial para toda la familia LAF que nos sintoniza a través del Facebook Live. Yo lo primero que tengo que confesar, Gustavo, Camilo y Camila, Camilo y Camila, es que yo en mi vida he tenido en mis manos una consola de PlayStation. No sé ustedes, Gustavo, Camila y Camilo, si han tenido alguna vez una consola y un PlayStation enfrente. Claro que A sí, yo me ver. acuerdo de cuando estaba chiquita con mis primos, nos trasnochábamos jugando Play. Cuando eso estaba, no sé, creo que el Play 2 o algo así, y pasábamos jugando, horas jugando. Yo creo, Camilo, que usted y yo quizás ir un poquito más atrás nos tocó desde el Play 1, un juego muy arcaico y con el Play 4. La verdad sí se ve mucho el cambio, ¿no? Mire, ¿usted ha sido gomoso para el Play o no? Sí, la verdad sí he tenido la posibilidad de tener y contar con Play 1, Play 2, Play 3. Y pues, ahí estamos en el proceso para ver si nos conseguimos el Play 4 o la edición nueva que va a llegar, que es el Play 5, que es como la expectativa que los gamers pues, tenemos o que los que nos metemos en este mundo nos gustaría conocer. Muy cierto, cierto. Bueno. Creo que sale a finales de este año, entonces todos van a estar. Bueno, yo les deseo muchos éxitos con la consecución del Play 5, pero hablemos del Play 4, que es el que está de moda por esos días, Camilo, y que con gran idea de la Liga Antioqueña de Fútbol para comenzar un campeonato el próximo domingo. Cuéntanos inicialmente detalles de este tema que va a arrancar el domingo, que las inscripciones serán hasta mañana en las horas de la tarde. Detalles para que los que están conectados a esta hora y tengan tiempo de inscribirse para que hagan parte de este lindo campeonato. Bueno, contarles que inicialmente teníamos un plazo de inscripción que era hasta el domingo pasado, pero a petición de varios presidentes de los clubes se tomó la decisión de alargar el proceso de inscripciones porque nos quedamos un poco cortos al momento de darles ese espacio a ustedes. Se amplió el espacio hasta el día de mañana, viernes 15 de mayo, para poder hacer todo el tema de la inscripción y registro. El torneo. Tenemos proyectado que inicie el día domingo. El día domingo arrancaremos, daremos el pitazo inicial, como se dice, para poder empezar con este primer torneo virtual, que la verdad nos tiene bastante con bastante expectativa y obviamente invitarlos a todos a participar, recordarles que el torneo está diseñado para los jugadores, miembros de cuerpo técnico y árbitros que estén prestando los servicios a la Liga Antioqueña de Fútbol.
Milo, ¿cuántos inscritos van? Más o menos, ¿cuántos? Le podemos dar un panorama a la gente que ya está inscrita. Recordemos hoy también con invitados, ya con muchas ganas de iniciar este torneo. ¿Cómo va en este proceso de inscripción? Al momento contamos con más de 200 jugadores inscritos ya esperando ese pitido inicial, pero de igual manera tenemos el día de hoy y el día de mañana que esperamos también que llegue más gente, porque la idea es incluir la familia LAF, que llegue la familia LAF, que lleguen los jugadores, que lleguen los cuerpos técnicos y los árbitros, obviamente, a participar en este primer torneo virtual Liga LAF. Camilo, yo te hago una preguntita. ¿Qué clubes, selecciones son los más preferidos de los chicos que ya se inscribieron? Bueno, en este momento tenemos alta demanda, por decirlo así, en clubes como Real Madrid, Liverpool, Barcelona, el Paris Saint-Germain y selecciones como la selección de Francia y la selección de Brasil, que son como los más sonados o los que más están de moda en este momento por los jugadores y participantes en este torneo virtual. ¿Y cuál se ¿Cuál escogió es usted, de qué Camilo? equipo? Perdón, Gustavo. Todo le vamos a preguntar lo mismo, que cuál te escoges vos. Sí. La verdad es complejo, la verdad es complejo porque de por sí pues un equipo de buen nombre. Cabe recordarles que en el momento de jugar pues, vamos a tener todos los equipos con una misma especificación. Entonces, pues obviamente si uno se va al mando de cualquiera de estos, pues, estaría prácticamente por nombre llegando lejos. Es que yo quería preguntar eso precisamente, porque yo lo anticipé, soy el menos dúctil en este tema, pero sin embargo he escuchado que en el tema de la Liga Antioqueña de Fútbol para participar en este campeonato hay que ubicar el nombre del Barcelona o Real Madrid, pero hay que ponerle apellido, el nombre del club, por ejemplo, Real Madrid Sueños de Fútbol. Exacto, porque la idea que tenemos también es resaltar a todos los clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol. Ejemplo, si yo me escogía Liverpool, mi nombre, mi equipo será Liverpool, guión, el nombre al equipo en el cual pertenezco en la Liga Antioqueña de Fútbol y continuada eso va a ser el nombre del jugador. ¿Para qué? Para evitar de que si tenemos 100 Real Madrid, entonces poderlo nombrar acá Real Madrid por el nombre y apellido, por decirlo así. Ya tenemos en pantalla a dos invitados y vamos a empezar con Johan Valencia. Johan, buenos días, bienvenido a Zona LAF. Buenos días a todos. Bueno, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 15. ¿Y de qué equipo o de club vas a participar? Inter Academia Fútbol Club. Johan, ¿desde cuándo te inscribiste? ¿Cuándo viste las publicaciones y por qué te animaste a participar del torneo? Yo me enteré como hace 3 días que mandaron el comunicado por el grupo del equipo y yo le dije a mi mamá que si me daba la plata para participar y ella me dijo que sí. Listo. Johan, ¿qué te motivó como tal? ¿Cuál fue lo que tú dijiste? No, me inscribo. ¿Tienes amigos que también ya se inscribieron a la Liga ELAF? Sí, un compañero del equipo ya también se metió. Y a mí me motivó mucho, fue porque cuando hacen torneos por aquí de FIFA, me he ganado dos, entonces, Ah, no, para ya jugar tenemos también un este. crack ahí inscrito en nuestro torneo. Yo tengo, Johan, la pregunta del millón. ¿Qué vas a hacer con el millón que te vas a ganar? Yo lo doy la mitad a mi mamá. Y ¿Cuál te el resto, escogiste, Johan? ¿cómo? ¿Cuál te escogiste ya para que saludemos a uno de tus posibles rivales? ¿Cómo fue la Johan, ¿qué pregunta? cuál? No escuché bien. No, Johan, ¿qué cuál equipo escogiste? Ah, yo, el Manchester City. Manchester City, ya sabe que hay que poner el apellido, ¿cierto? Del club. Señor. Bueno, y nos vamos para otra parte del departamento, nos vamos para Turbo Antioquia. Por allí está nuestro compañero Pablo Restrepo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cuál equipo te escogiste? ¿Cuántos años tienes? Y cuéntanos dónde juegas en la liga. Pablo, el micrófono, actívalo para que te escuchemos. Yo juego en Urabá Junior y cogí el equipo de la Juventus y yo me enteré, eso creo que fue comenzando mayo,
que el presidente del club mandó la invitación. Y yo le dije a mi mamá que me inscribiera y ella me dijo que sí. Yo tengo una última inquietud para despedir a Johan Valencia. Johan, ¿de qué barrio de la ciudad de Medellín? Yo vivo en La Estrella. ¿En alguna vereda o en el propio pueblo? ¿Cómo? ¿En alguna vereda o en el propio pueblo? En un barrio. ¿Cómo se llama el barrio? Los Chanos. Perfecto. Johan, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Lo mismo. Bueno, hasta luego. Despedimos a Johan Valencia. Y seguimos con Pablo Restrepo. Pablo, ¿desde cuándo jugás play? Desde pequeño. Como a los 5 años con el Play 2. Es que en el Play 2 marcó varias generaciones y lo hablo por la mía. Eso es un hito en nuestra generación, ¿sí o no, Pablo? Sí. Pablo, ¿en Urabá Junior han jugado torneo los jugadores? ¿Les gusta jugar o usted es como el más calidoso para eso? No, en mi Zoom yo creo que yo soy el único que juega. Ya. Pablo, ¿y en el terreno de juego, en el fútbol normal, de qué jugás? Yo juego de volante 10. O sea que a poner los pases, pues. Sí. Duro para la palanca, para la palanca del play. El control, Gio, no. El control. Lo que pasa es que no, el control es una cosa y el control tiene una palanquita. El joystick. Este es. Pablo, ¿usted se ha jugado con muchachos de Medellín partidos en FIFA o no? Porque te cuento que aquí los pelados son bastante gomosos con eso. No, yo no he jugado con nadie. Bueno, mijo, a prepararse, a calentar bastante porque ya el domingo arranca esto. Un abrazo, mijo, que estés bien. Bueno, chao. Hasta luego. Pablo, gracias. A Pablo Restrepo, el integrante de Urabá Juniors, que también va a participar en el campeonato de la Liga Antioqueña de Fútbol. Bueno, decía Camilo que ya hay más de 200 participantes. ¿Cómo va a ser el sistema, Camilo, de competición? Bueno, esperando obviamente que se inscriban más personas de hoy a mañana, se organizará la primera fase, que será en fase de grupos. La primera fase será en fase de grupos, en la cual la idea es que clasifiquen los primeros dos de cada grupo, el primero y el segundo. Se hará un sorteo, obviamente, y ya iremos al tema de la eliminación directa, que es desde la segunda fase en adelante. Recordarles también está de que en el reglamento se estipulaba de que a partir de esa segunda fase, en el caso de empate, se jugará un partido extra, teniendo en cuenta de que el juego online no nos permite ir a tiempos extras dentro del mismo partido o ir a una tanda de penaltis directamente. Entonces, por ello, se jugará un partido nuevamente a gol de oro. Importante que tengamos en cuenta de que el gol de oro significa que el primero que anote el gol ganará el partido. Entonces es importante que también lo tengamos como ese puntico ahí anotado a partir de la segunda fase como tal. Y obviamente continuaremos para llegar a la gran final, que la estaremos realizando el día sábado 30 de mayo. Dios mediante, con transmisión en vivo, obviamente por Facebook Live y todos nuestros canales, todos los canales de la Liga Antioqueña de Fútbol. Perfecto, Camilo. Recordémosle a las personas cuál es el valor de la inscripción y los horarios de los partidos, por favor. Bueno, el valor de la inscripción es de 20 mil pesos por jugador, por participante. Nos parece una suma módica o una suma bastante apropiada, porque tenemos en cuenta de que no estamos en una situación muy buena, por decirlo así, por el tema de la pandemia. Más sin embargo, sabemos de que es una... Bueno, qué pena, se nos está distorsionando el sonido con Camilo, Vamos a despedir a Camilo, ya que nos quedó muy claro, inscripciones hasta mañana a 20 mil pesitos, el campeonato comenzará el próximo domingo. Así que muchos éxitos, Camilo, un abrazo, y la verdad es que le pegaron duro a lo que fue este campeonato. Muchísimas gracias y un resto de tarde muy feliz. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Chao, muy amable. A Juan Camilo Torres, el coordinador del campeonato de PlayStation en la Liga Antioqueña de Fútbol. Ya tenemos en pantalla a Andrés Ferrer. La gente se preguntará
quién es Andrés Ferrer. Y yo de inmediato le voy a preguntar lo que está pensando la gente. Andrés, muy buenos días, bienvenido a Zona LAF. ¿Y quién es Andrés Ferrer? ¿Se le puede presentar a nuestra familia LAF? Muy buenos días, don Giovanni, buenos días, don Gustavo, y buenos días, señorita Camila. Muchas gracias por permitirme un espacio para difundir en su programa nuestra iniciativa. Mi nombre es Andrés Ferrer. Yo soy entrenador deportivo en la ciudad de Medellín. Yo trabajo en el Club Andalma Enrique Central. He trabajado en muchos clubes, en el Club Ferro Válvulas. Trabajé también en el Club Enciso, afiliados pues muchos clubes, Club Deco, muchos clubes. Trabajé en los Pumas de la UNAM en México y en la Fundación Internacional Real Madrid también en México. Deportón por los trabajadores deportivos de la ciudad, Andrés. Qué tema tan bonito, qué proyecto tan bonito. Cuéntenos a toda la familia LAF de qué se trata este proyecto, que a propósito nos interesa bastante a los que trabajamos en este gremio del deporte. Muchas gracias, señor Gustavo, por su pregunta. El Deportón es una iniciativa ciudadana, la cual salió de un grupo de líderes deportivos en la ciudad de Medellín, y montamos un grupo promotor para comenzar esta iniciativa que yo gerencio. Yo voy a agregar en este medio algo que no he dicho, y es que yo tengo experiencia en estas donatones deportivas, porque yo cuando trabajé en México me tocó el terremoto de la Ciudad de México en 2017, y entonces nosotros los clubes tuvimos que realizar unas donatones, y aquí pues he traído ese procedimiento para hacerlo en este caso. La Deportón es una iniciativa que busca recoger ayudas basadas en alimentos, artículos de primera necesidad, como pues alimentos como granos, frijol, lenteja, enlatados, gaseosas, todo esto en general, y también elementos de aseo personal, como decir desodorantes, cepillos de dientes, pastas de dientes, toallas higiénicas, pañales, todo este tipo de situaciones para beneficiar a los trabajadores deportivos de la ciudad de Medellín. Esta iniciativa es en todos los deportes, por eso tenemos un comité de apoyo del Inder Medellín, el cual está basado en un acta de entendimiento, igual con la Liga Antioqueña de Fútbol tenemos un acta de entendimiento, donde estamos trabajando de la mano para la jornada que inicia mañana 15, sábado 16 y domingo 17, en los puntos de acopio que ya han sido autorizados por la plataforma Medellín Me Cuida, basados en nuestro protocolo de bioseguridad, y donde todos nuestros voluntarios, ya cada uno tiene sus permisos. Tiene su permiso de estar exento el día por la jornada, y tiene su permiso porque está vinculado a la empresa humanitaria que es la Deportón en la plataforma Medellín Me Cuida, como mandan nuestras autoridades y nuestras normas de sanidad. Andrés, en redes sociales mucha gente ha felicitado por esta gran iniciativa, pero contemos un poquito cuáles son las personas beneficiarias de Deportón. Muchísimas gracias, señorita Camila. Las personas beneficiarias son aquellos trabajadores deportivos, árbitros, entrenadores, instructores, coordinadores, promotores, que debido a las normas a las restricciones de movilidad teniendo en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio para protección de la salud pública, no han podido realizar su actividad económica productiva, debido a que nosotros el deporte, más el fútbol, que es el deporte que es de más alto riesgo, según hemos discutido en el Cabildo Nacional del Deporte con el señor ministro Lucena y la viceministra doña Lina, vamos a estar todavía en la tomándonos un tiempo para volver, mientras las otras actividades económicas han regresado, aunque les puedo adelantar que ya estamos trabajando una mesa para tener el protocolo que le presentaremos tanto al Ministerio del Deporte como a ellos, al Indeportes y a Inder Medellín, para empezar a utilizar nuestros escenarios y de una manera responsable volver a entrenar a nuestros niños. Ya, qué buena iniciativa. Andrés, los beneficiarios, pues ya ustedes lo han explicado abiertamente en todas las redes sociales, van a ser entrenadores, árbitros, sí, planilleros, en fin, la gente que trabaja en el deporte y que tiene la necesidad por estos días. Pero ¿cómo va a ser ese proceso de selección? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Qué tienen que hacer para ser candidatos a recibir, un mercado de parte de este Deportón? Muchísimas gracias, don Giovanni, por su pregunta, porque es muy importante informarle a los beneficiarios. Para ser beneficiario se deben cumplir tres requisitos. El primero es ser trabajador deportivo. O sea que nosotros ya solicitamos un traslado a la base de datos de las diferentes organizaciones deportivas basados en el decreto 1377 del 2013, cual se maneja la base de datos, una solicitud de traslado para que ellos nos den una base de datos básica sin tocar los datos sensibles. Para nosotros empezar a filtrar ahí, porque para empezar a entender los trabajadores deportivos que han participado en Liga Antioqueña de Fútbol, en ASOBDIN, en corporaciones, que han participado en torneos del INDER, están inscritos en la oficina de clubes en general, y los colegios de árbitros también nos están pasando también las,
sus bases de datos también, y también tenemos un correo que se llama deportonmedellin@gmail.com, deportonmedellin@gmail.com, porque aquí estamos recibiendo las solicitudes de aquellos trabajadores que no están incluidos en el Sistema Nacional del Deporte, no pertenecen a ningún club, no participan en torneos, realizan trabajos personalizados o trabajan en gimnasios, porque nosotros debemos filtrar ese el segundo requisito. El primer requisito es ese, ser trabajador deportivo, pero también lo voy a comentar, ser trabajador deportivo, tenemos una base de datos inicial de 8.000 trabajadores deportivos en Medellín, y nosotros buscamos beneficiar a 1.500. ¿Cómo vamos a hacer ese filtro, don Giovanni? Nosotros tenemos un segundo requisito, y es que el trabajador deportivo dependa única y exclusivamente de esta actividad económica deportiva. Si esa persona trabaja en un colegio, tiene contrato con el INDER, tiene varios vehículos que le producen ganancias, tiene propiedades, o tiene, por ejemplo, empresa, no o trabaja, no clasifica porque tiene otra fuente de ingresos. Y yo le digo, don Giovanni, usted que es del fútbol, y usted que lleva muchos años en el fútbol, don Giovanni, hay muchos trabajadores deportivos, muchos que ven esto, que tienen esto como lo principal, mientras hay muchísimos, muchísimos que lo tienen como lo accesorio. Yo me atrevo a decir que un 60%, 65% de los trabajadores deportivos de la ciudad pueden tener otra fuente de ingresos, mientras que ese 35% que solamente depende de esto es una población muy grande, muy grande, muy grande, porque en el deporte habemos muchos. Entonces, basados en ese segundo ítem, es donde nosotros estamos filtrando nuestros beneficiarios. Y tercero, es que deben estar inscritos en nuestra base de datos, estar reportados en nuestra base de datos, y también inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida, porque de acuerdo al reglamento institucional que tenemos en nuestra ciudad, y tenemos un protocolo de bioseguridad, el cual es la arma de contraataque contra el virus, nosotros debemos tener registrados a nuestros beneficiarios en Medellín Me Cuida para que se pueda hacer ese control y ese seguimiento de cada persona y su estado de salud y cada donatón, cómo se hace. Las donatones que no se hacen con un protocolo de bioseguridad pueden ser declaradas clandestinas, según el Ministerio de Salud les informó a ustedes mesa de trabajo. Ok, Andrés, te quería preguntar, y perdón, Tavo y Gio. Dale. Las personas, ¿cómo pueden colaborar en esta donatón? Acercándose a los diferentes puntos que ya están unificados, pero contanos un poquito con qué pueden hacer su aporte, pues como todo eso. Señorita, qué bueno, señorita Camila, su pregunta. Las personas pueden llegar con su aporte a los puntos de acopio autorizados en cada comuna. En cada comuna hay 1, 2 e incluso 3 puntos de acopio. Estos puntos, cuando se acopie todo esto, esto se va a llevar todo al acopio central en el estadio Atanasio Girardot. Y ahí empezar a seleccionar, empezar a inventariar y armar los mercados que se le van a llevar a cada uno de los trabajadores deportivos beneficiarios. La Liga Antioqueña de Fútbol, a partir del sábado, el sábado y el domingo, tendrá habilitada su sede principal para que las personas del fútbol lleven sus donaciones siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hago un llamado a las personas que nos van a donar, que por favor deben ir con su tapabocas, deben llevar la base bien en las manos, y si en caso es utilizar gel antibacterial y todo lo que está en nuestro protocolo de bioseguridad. Te esperamos entonces en la Liga este 15, 16 y 17 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, que ahí estaremos pues como centro de acopio. Andrés y Giovanni, como lo dijiste, también muy metido en el mundo del fútbol. Mucha gente no está muy familiarizada con el día a día del fútbol aficionado en nuestro país. No sé si quisieran compartir una de esas historias de los chicos que ustedes conocen, que de pronto han entrenado, cómo han vivido esta cuarentena sus entrenadores, esos clubes humildes que viven del día a día en el fútbol aficionado. Sería bueno que compartieran su historia para nuestros oyentes. Claro que sí, don Gustavo. Yo en este momento solamente estoy comunicando y difundiendo nuestra iniciativa, porque es la representación que me han encomendado nuestro comité promotor. Pero nosotros los líderes deportivos hemos llevado esta situación de la cuarentena con mucha responsabilidad, haciéndole llamado a que quedemos en casa, que aguantemos que esto va a pasar. No le hemos dicho a nuestros alumnos que las escuelas se acabaron, que los torneos no van a seguir, no. Nosotros estamos en una situación donde debemos proteger la salud pública y ahora empezar a constituir los protocolos para regresar paulatinamente y responsablemente a nuestra actividad deportiva. Hemos estado trabajando en casa, hemos estado mandando videos, yo estaba haciendo talleres de historia del fútbol con mis muchachitos, les estaba enseñando posicionamientos en el tablero,
cuál es lo que hace un defensa, qué hace una... Cuestiones que nosotros los profesores en la parte práctica nos quedaba muy duro hacer porque no podíamos tener un espacio en el INDER 2 horas para sentarnos con un tablero. Entonces he aprovechado para trabajar mucho la parte teórica con mis niños, con las niñas, porque el Club Anal trabaja con niños desde los 5 hasta los 16 años y con niñas entre los 10 y los 17 años. Entonces hemos estado haciendo unas clases muy, muy particulares con ellos, muy teóricas, muy, muy ilustrativas también. Entonces nos ha servido mucho para llegar a ese entendimiento teórico que es muy importante en nuestro fútbol. Bueno, ya estamos llegando a tiempo de reposición, o sea, los últimos minutos de nuestro espacio de zona deportiva que está todos los jueves en vivo y en directo a las 10 de la mañana por acá, por el Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. Yo particularmente, y le cuento en 10 segundos la situación del Club Deportivo Sueños de Fútbol a Andrés, a Gustavo y a Camila y por supuesto a todos nuestros televidentes. 6 instructores, de los cuales 2 viven solamente del fútbol y los otros 4 son estudiantes. Ya se imaginarán cómo es el tema de la necesidad. Bueno, Andrés, muy brevemente nos quiere recapitular entonces si de pronto hay alguna cuenta de ahorros y esta de Portón también puede recibir consignaciones en caso de que la gente no pueda ir a llevar, no sé, una libra de arroz o 1 kilo de frijol. Sí, señor. ¿Hay alguna forma de que la gente pueda consignar dinero? Sí, señor. Habrá un número de cuenta que se habilita a partir de mañana, que es el día de la de Portón, que por reserva del sumario y por cuestiones de la banca y financiera solo se anuncia en el día que inicia la de Portón, porque es una cuenta que va a estar abierta según nuestro equipo de contadores y revisores fiscales. Va a ser con la Fundación Bancolombia, así les puedo anotar. Va a ser con la Fundación Bancolombia. Estamos adelantando con ellos porque el número de cuenta debe ser establecido para la de Portón y tiene una fecha de inicio, una fecha de cierre, un balance, unos revisores fiscales, unos contadores que se encargan de esa parte. Eso lo anunciaremos en nuestras redes sociales y nos haremos prontamente el número de cuenta para mañana empezar a recibir esas donaciones que buenamente nos quieren dar en dinero. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por estar en Facebook Live con Zona LAF y cuente con el apoyo total de la Liga Antioqueña de Fútbol. Muchísimas gracias a todos por abrirme un espacio. Los invito a todos a participar en la de Portón Medellín el próximo mañana 15, sábado 16, domingo 17 de mayo y espero que todos nos contribuyamos mucho. De Portón Medellín, por los trabajadores deportivos de nuestra ciudad, desde el escenario de tu corazón, necesitamos tu donación. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminando ¿cuánto? El programa, empezamos a recibir ya saludes. Laureano Vanegas nos dice, buenos días, saludo desde acá, el limonar número 1. Bueno, y Jesús Betancur, hola a todos, saludos desde Rusia. Imagínense, Gio y Tavo, nos están viendo en Rusia. Qué maravilla. ¿Cómo era una cuarentena? ¿Cómo era una cuarentena en Rusia? Yo me la imagino. Es que fíjense que lo estábamos diciendo hace un ratico, que ya cumplimos prácticamente 2 meses de cuarentena, pero yo creo que en Colombia, por lo menos en el departamento de Antioquia, hemos sido disciplinados. Y hay que tener paciencia. No sabemos cuándo va a volver el fútbol profesional, mucho menos cuándo va a volver el fútbol aficionado, pero yo creo que el tiempo y la paciencia son los mejores amigos por esta época. Sí, hay temas que se irán aclarando con el tiempo, como usted bien lo dice, Gio. Tenemos una propuesta inicial para agosto, iniciar aquí en el Valle de la Aburrá, y el análisis sería con nuestras 2 sedes, puesto que ni en Urabá ni en Bajo Cauca actualmente hay casos activos de COVID-19. Entonces, estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página, que del día a día estaremos informando cuándo podremos retornar a nuestras actividades habituales. Claro que sí. Y le quiero hacer una invitación a todos los que a esta hora están conectados para que a las 5 de la tarde, hoy jueves, se conecten a nuestra charla virtual. Hoy será una muestra de valor con el psicólogo en deportes, Henry Montoya. Entonces, todos para que estén pendientes y se conecten, por favor. Perfecto. Gustavo, un abrazo. Un abrazo, Gio y Camila, y por supuesto a todos nuestros oyentes por la sintonía. Chao, Camila. Chao, Gio. Bueno, muy amables a todos ustedes, a los televidentes de Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. Esto es Zona LAF, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol. Dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, estaremos con todos ustedes nuevamente, porque vamos a hablar de todas las noticias que desprende la Liga Antioqueña de Fútbol. Repito, el saludo para Jaime Herrera, nuestro presidente, para Juan Manuel Gómez, nuestro director ejecutivo, José Fernando Londoño, Jorge Ríos, John Bernardo Ochoa, Johan Molina, nuestro director deportivo, y a todos los empleados de la Liga Antioqueña de Fútbol, un abrazo, mucha fortaleza, pronto
nos estaremos encontrando. Un abrazo para todos. Daniel Urrea Muñoz en la dirección y coordinación de este espacio, y con todos ustedes a quedarse en casa, a lavarse las manos y a portarse bien. Un abrazo para todos. Chao.